lo que dice RPC, hoy día las lecturas en este tiempo de Cuaresma, hay una lectura muy importante que dice: el Señor nos abre caminos, nos abre caminos, hace llover en el desierto y nos abre caminos. Creo que eso es muy importante el día de hoy. El día de hoy yo he venido, como muchos fieles, a poner en las manos del Señor el destino y el futuro de una ciudad. Y lo he hecho con fe, con la fe en Dios. Y he venido a la misa, como hacemos los católicos todos los domingos, con mi familia. Y les ruego a todas las familias que piensen y que emitan un voto responsable de acuerdo a su conciencia. Y que Dios los bendiga a todos y bendiga a Lima. Gracias, Padre. Queremos que Lima esté con vida hoy día también. No es un día para hacer ningún tipo de reflexión política, sino para hacer una exhortación para que todas las personas que se dirijan a votar lo hagan con calma, lo hagan con mucha paz interior, pensando en la ciudad, reflexionando. Va a ser incómodo, tómense su tiempo, voten bien, voten a conciencia, que Lima se los va a agradecer. Y ahora, ¿me dejan comer mi tamal? Muy bien. Vamos juntos por el no.